UCEP Verde, damos bienvenida a nuestros graduados. Los invitados permanecen sentados. Thank you.
el Consejo de Fundadores y su presidente, el rector general de Uniminuto, la rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia, directivos y cuerpo docente, les dan la más cordial bienvenida a la primera ceremonia de graduación del año 2015. En esta ocasión, Uniminuto gradúa un total de 311 nuevos profesionales entre tecnólogos, profesionales y especialistas. Ocupan la mesa principal la doctora Marilyn Castillo Torres, rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia, la doctora Clemencia Ángel Morales, coordinadora de formación de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Néstor Fernández de Soto, subdirector general de Colsubsidio, la doctora Linda Lucía Guarín, secretaria general de Uniminuto, la doctora Astrid Viviana Rodríguez, vicerrectora académica de sede, el doctor Manolo Chávez Barco, secretario de sede, y el padre Noé Rafael Rivera, capellán de sede. El programa a seguir es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, acción de gracias a cargo del padre Noé Rafael Rivera, capellán de sede. Tercero, palabras del padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente del Consejo de Fundadores. Cuarto, palabras de Isabel Córdoba Bohórquez, madre comunitaria y graduanda del programa académico, licenciatura en Pedagogía Infantil, en nombre de todos los graduandos. Quinto, intervención de la doctora Clemencia Ángel Morales, coordinadora de formación de la Dirección de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sexto, intervención del doctor Néstor Fernández de Soto, subdirector general de Colsubsidio. Séptimo, palabras de la doctora Marilyn Castillo Torres, rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia. Octavo, proclamación de graduandos. Noveno, promesa profesional a cargo del doctor Manolo Chávez Barco, secretario de sede de Uniminuto Virtual y a Distancia. Décimo, himno de la ciudad de Bogotá. Primero, himno nacional de la República de Colombia. En este momento los invito a ponerse de pie para dar inicio a la ceremonia de graduación entonando el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por el grupo de cámara del maestro Martín Andrés Arias. En surcos de dolores.
tomar asiento. Segundo, acción de gracias a cargo del padre Noé Rafael Rivera, capellán de sede. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo en una de sus cartas dice que los atletas se preparan con disciplina, con tesón, para competir y alcanzar una meta y una corona, y es una corona, dice, que se marchita. En cambio nosotros, dice San Pablo, nos preparamos para correr hacia la meta y alcanzar una corona que no se marchita. Eso es lo que ustedes han logrado hoy, eso es lo que hoy celebramos con su presencia aquí. Lo que ustedes han logrado en su proyecto de vida será para siempre. Pero siempre y cuando tendrá sentido, cuando ustedes hagan de su proyecto de vida un solo objetivo, transformar la vida de las personas a quienes ustedes van a servir con su profesión. Pero también otro objetivo importante es que ustedes pongan todos sus dones y carismas siempre al servicio de este país, en la construcción de una sociedad más justa, más humana, más equitativa, reconciliada y en paz. Por eso le damos gracias a Dios, porque ustedes se han esforzado y aquí han cosechado el fruto de ese esfuerzo, porque han perseverado y hoy cosechan el fruto de esa perseverancia. Sigan perseverando, sigan luchando, sigan esforzándose por lograr los objetivos en su vida, por lograr todo aquello que ustedes se propongan. Démosle gracias a Dios por su familia también aquí presente, felices también de cosechar con ustedes estos frutos, estos esfuerzos. Démosle gracias al Señor por haber perseverado aún en aquellas circunstancias difíciles, como por ejemplo cuando se les caía la plataforma, ¿verdad?, y ponían la excusa para no mandar el trabajo a tiempo. Entonces, démosle gracias al Señor, porque todos los obstáculos no fueron motivos para claudicar, sino al contrario, fueron siempre oportunidades para seguir luchando y decir, vale la pena luchar y llegar a la meta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercero. Mensaje enviado por el padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente del Consejo de Fundadores de Uniminuto, a todos los graduandos. Quiero felicitar de todo corazón a los graduandos en Uniminuto Virtual. Quiero felicitarlos de corazón, les decía, y quiero de una manera muy especial invitarlos a que una vez tengan ya su grado, se comprometan en el servicio de Dios y de la Iglesia, y por supuesto también en construir una patria nueva. En el Minuto de Dios nos hemos empeñado, como herencia asumida desde el padre Rafael García Herreros, de servir a los demás. Saben que tenemos un lema que es que nadie se quede sin servir. Por eso, para todos ustedes, en sus distintas profesiones, deseo lo mejor. Y deseo que realmente la profesión, el trabajo, la actividad de cada uno de ustedes sea una bendición para nosotros. Que nos podamos enorgullecer del trabajo de ustedes y que ustedes también siempre sientan con satisfacción que han sido formados en Uniminuto Virtual.
Palabras de la doctora Marilyn Castillo Torres, rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia. Muy buenos días todavía, nos queda un cuarto de hora para las tardes. Doctora Clemencia Ángel Morales, invitada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctor Néstor Fernández de Soto, de Colsucidio, doctora Linda Guarín, secretaria general de Uniminuto, doctora Viviana Rodríguez, vicerrectora académica de sede, Manolo Chávez Barco, secretario de sede, Padre Noé Rafael Rivera, capellán de sede, graduandos, graduandas de programas técnicos, tecnológicos, de licenciatura en pedagogía infantil, de psicología, de especializaciones, esposos, esposas, madres, padres, hijos y mis queridos colegas que hoy me acompañan. Sean bienvenidos a este día de graduación. Siempre que llego a este escenario, tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, le digo a Dios, gracias. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de este proyecto. Gracias por darme la oportunidad de contribuir a esa gran misión que tiene la obra Minuto de Dios y Uniminuto. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de ese lema que dice cambiando vidas, porque yo creo que por eso estamos aquí. Hace 3 años, 4 años nuestra vida era una, hoy es otra. Hoy estamos culminando otra etapa de nuestro proyecto de vida. Pero yo quiero retornar un poco a esa persona que nos dio la oportunidad de que nuestras vidas cambiaran. Porque no solamente han cambiado la vida de ustedes, sino de cada uno de nosotros por ser parte de esta obra. Y es del padre Rafael García Herreros, un visionario, un soñador, que nos invitó a ver mucho más allá de lo que era posible, que fue capaz de innovar, que fue capaz de soñar por un mejor país y que nos dejó este legado. Si no, él no estaríamos hoy aquí. Él empezó a soñar, empezó a construir y empezó a construir para una sociedad más justa, para una sociedad cada día mejor. Y esa sociedad redunda, como decían muchos de nuestros las personas que nos acompañaban esta mañana con sus discursos, redunda en un mejor país. Eso es lo que estamos haciendo, construyendo un mejor país. Entonces, darle gracias a ese gran hombre, a ese gran soñador, porque para mí es un gran soñador por la visión que tenía de mundo, por la visión de futuro, de haber creado esta obra y de permitirnos hoy estar aquí. Poco a poco hemos ido construyendo y hemos ido creciendo. No todo ha sido fácil. Hoy ustedes están culminando, pero como les decía, le doy gracias cuando los veo entrar y digo, otra oportunidad. Pero todo lo que ha costado lo permite, este logro hoy lo permite. Todo el trabajo, toda la lucha, todo lo que día a día hacen cada una de las personas de Uniminuto por llegar a este momento, es la mayor satisfacción al verlos entrar por esa puerta. Hoy vamos tras otro logro, tras otro sueño que quiero compartirles y que quiero invitarlos a que también sueñen por nosotros, por alcanzar ese gran logro y en la acreditación institucional. Ustedes lo han escuchado en todos los caminos, en todos los corredores de la universidad, en los pasillos, han visto las campañas. Pero quiero compartirlo porque es un gran trabajo y no es un trabajo de unos, es un trabajo de todos, de ustedes que hoy nos acompañan en este salón, en este recinto. Estamos esperando la parte, digamos, final de nuestra acreditación institucional después de 4 años de un arduo trabajo, de todo un proceso de recoger información, de autoevaluarnos, de ver cómo mejoramos, que es lo que más me gusta del proceso de autoevaluación de la acreditación institucional, es la revisión de lo que hacemos y cómo cada día tratamos de hacer las cosas mejores. Eso es lo mejor de autoevaluarnos. En todo este proceso hemos sufrido por semanas, porque nos falta una visita final, que es la visita que llamamos visita de pares externos. Entonces, imaginen que como ustedes llegaban a sus aulas a ser evaluados, a todo Uniminuto nos van a evaluar en cada sitio del país, en cada sede, a nuestros grupos, a nuestros estudiantes, y van a evidenciar
que lo que decimos que nosotros hacemos, verdaderamente lo estamos haciendo y lo estamos haciendo de calidad. En este proceso de acreditación institucional estamos esperando la visita de 8 pares. Imaginen cómo va a ser la evaluación. 8 personas externas de las mejores cualidades académicas, profesionales del país internacional, que se van a sentar con nosotros y van a conversar y van a evidenciar que si ese lema que tanto profesamos de cambiar vida, lo estamos haciendo con calidad. Porque este los quiero compartir, porque confiamos y estamos seguros de que vamos a lograr la acreditación institucional. Y para ustedes, eso tiene que ser un orgullo, porque cuando saquen su título de esa alma mater que los va a acompañar por toda la vida, van a poder decir con orgullo que su institución es parte de las instituciones acreditadas en Colombia y que eso es garante de calidad y que eso es garante de que ustedes son profesionales de excelente calidad. Entonces, así como el padre Rafael García Herreros soñó hace más de 60 años con este proyecto, hoy tenemos un sueño muy cercano y es la acreditación institucional, y se los comparto, aunque hoy les damos permiso de que salgan, pero que siempre esta será su casa y los estaremos esperando, estén pendientes de lo que pasa con su alma mater, para que cada día se sientan más orgullosos de pertenecer a la obra Minuto de Dios y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Entonces, en unos meses tendremos esa oportunidad de escucharlo en los medios y diremos, somos parte de. Entonces, esa es la acreditación institucional, pero hoy en la graduación ustedes están acreditando. También están acreditando un trabajo de 3 años, 4 años, no un trabajo fácil, así como nosotros nos hemos trasnochado en ese trabajo de recoger evidencias, de trabajar. Ustedes también han hecho un proceso muy arduo. Ustedes le han pedido permiso a su familia, le pidieron permiso toda una tarde de sábado para ir a nuestra sede y encontrarse con sus compañeros y con sus tutores. Pero eso era un permisito, porque le pidieron permisos muchos días de la semana, tal vez a la medianoche, como decía el padre, cuando se caía la plataforma, cuando no había cómo subir la tarea. Le pidieron permiso a su familia sábados, domingos, que ellos les cedieron, que les concedieron, para que ustedes hoy estén aquí. Yo siempre digo, ¿qué hacemos? ¿A qué horas estudiamos? Casi siempre, ¿saben cuándo se cae la plataforma? Después de las 10 de la noche. Porque a esa hora es que acomodamos a los hijos, los que tenemos esposos y esposas, a los esposos y a las esposas, los dejamos acomodaditos y a esa hora es que empieza nuestro proceso de aprendizaje. ¿Gracias a qué? A esta metodología. Una metodología con muchos retractores, con muchos que creemos en ella, que vivimos por ella, y como este grupo de personas que me acompañan en la sede, somos apasionados por la educación a distancia. Sabemos que con la educación a distancia podemos llegar a muchas comunidades y a muchas personas que no han tenido acceso a educación superior. Estas personas que como ustedes no tenían todo el tiempo, pero que sí pudieron acceder a esa educación y que le dedicaron un ratico de su vida. Entonces, hoy ustedes se están acreditando. Pero cuando uno se acredita, adquiere un compromiso muy grande, porque ese es el compromiso que va a adquirir un Minuto cuando se acredite, y es un compromiso con la cultura de la calidad de nosotros. Entonces, ustedes adquieren un compromiso hoy como se acreditan como profesionales, un compromiso con la sociedad. Un compromiso con ser excelentes técnicos, tecnólogos, licenciados, psicólogos, especialistas. Es un compromiso de calidad con la sociedad. Un compromiso con sus otros compañeros, porque tenemos que ser los mejores. Para cuando la sociedad pregunte por los graduados de Uniminuto, diga, esos son los mejores. Son los mejores seres humanos. Son los mejores profesionales en cada una de sus áreas. Son los más comprometidos con el país. Por eso hoy es muy importante. Pero además en esta acreditación es el momento para darle gracias a todas estas personas que hoy nos acompañan, que como lo dije ahora, nos dieron un tiempo, nos dieron una oportunidad de estar aquí, una oportunidad para poder lograr y alcanzar nuestros sueños. Por eso a mí siempre me gusta recordar en los grados, como dice nuestro rector general, que hoy no nos puede acompañar, que simbólicamente uno debería coger el título y partirlo en muchos pedacitos,
y darle un pedacito a cada una de esas personas que aportó con este proceso de formación, que aportó con este proyecto de vida, y decirle gracias. Gracias por haber contribuido a mi proceso de formación. Luego los compromisos serán muchos con ellos y con toda esta sociedad. La graduación es un acto muy importante para nuestras vidas. Nos dice, hemos cumplido una parte de nuestro proyecto de vida, porque no crean que han culminado, les falta mucho más. Hoy estamos haciendo un honor muy especial y quiero compartirle al resto de graduados y a la comunidad que nos acompaña por qué estamos haciendo ese reconocimiento. Estamos haciendo un reconocimiento a nuestras graduandas en licenciatura en pedagogía infantil que pertenecen al programa de madres comunitarias. Yo creo que todos en el país hemos escuchado cuál es el programa de madres comunitarias y el compromiso que estas grandes mujeres tienen por el país. Ellas fueron parte de un proceso de formación en Colsubsidio, apoyada por el Instituto Bienestar Colombiano y Bienestar Familiar. Pero el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Colsubsidio le dijeron, las hemos formado, tiene una amplia formación, pero queremos profesionalizarlas. Queremos que obtengan su título profesional, pero que les validen toda esa formación y toda esa experiencia que tienen y se acercan a Uniminuto. Y Uniminuto ya en ese momento, gracias a Dios, tenía su programa de licenciatura en pedagogía infantil y asumimos el reto. Y dijimos, sí, sí podemos, pero no tanto es poder, sino querer. Y si queremos, compañeros, resto de graduandos, por eso el honor de tenerlas hoy a ellas aquí, sentadas y rendirles este homenaje. Ellas llegan a nuestra universidad, les homologamos lo que han hecho en este proceso de formación con Colsubsidio y Bienestar Familiar y hoy obtienen su título de licenciadas en pedagogía infantil. Eso es un gran orgullo, no solamente para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para Colsubsidio, para Uniminuto, sino para el país, para esas comunidades donde ustedes están inmersas y tendrán que llevar muy en alto ese lema que dice Uniminuto, cambiando vidas. Ustedes tienen en las manos la oportunidad de cambiarle la vida a muchos niños y niñas del país. Asúmanlo y asúmanlo con mucho orgullo. Hay una experiencia que les quiero recordar. Y es un día, yo sé, no sé, a mí me la contaba alguien, ustedes me dirán, de pronto la cuento yo mal. Cuando recién llegaron las mamás a la universidad, les pidieron tomarse una foto para el aula. Entonces ahí me fueron a contar que es que las mamás y muchas llegaron angustiadas el sábado porque no habían ido a tomarse la foto a Fotojapón o a un sitio de esos. Lo que no les dijo el profesor es que la foto había que tomársela ahí con la pantallita del computador. Ellas no sabían esto, pero fue tan bonito poder enseñarles a hacer esta parte. Hoy saben más que muchos de nosotros. Ya nos aventajaron en el uso de la tecnología, pero eso es muy grato. Muchas gracias, queridas madres, por estar con nosotros y por compartir con nosotros. A mi querido proyecto técnico y tecnológico, que ha sido un proyecto luchado, trabajado, miren, esta mañana estaba en la revista Semana. La revista Semana va a sacar un documento sobre formación técnica y tecnológica. Lo buscan. ¿Qué es lo que más me gustó de la reunión de esta mañana? Que la universidad que invitaron a hablar de formación técnica y tecnológica es Uniminuto. Y eso nos llena de orgullo porque es una apuesta por la educación técnica y tecnológica. En los otros países, en otros países del mundo más desarrollados, en Europa, la mayor fortaleza está en este nivel de formación técnica y tecnológico. Ustedes tienen que hacerlo muy bien. Tienen que demostrar que son los mejores formados y que el país requiere de estos niveles de formación porque son mano de obra calificada, experimentada, que mejora los procesos. A los psicólogos, ¿a qué responsabilidad? Cada vez que hablamos de ellos lo hacemos con miedo, pero no crean que es un miedo así, no es porque queremos que sean los mejores. Necesitamos que trabajen con las comunidades y la fortalezcan. A esos especialistas que hoy nos acompañan, que están profundizando, gracias por venir a Uniminuto. Porque hoy Uniminuto también, aunque se formaba en otras universidades, hoy Uniminuto es alma mater. Habría mucho por decir y como dicen los que a mí me acompañan, puedo hablar toda la tarde, pero hay que seguir adelante.
Que Dios los bendiga, queridas familias, por creer en Uniminuto. Que Dios los bendiga graduandos y graduandas. Que Dios bendiga a mi equipo de trabajo por acompañarme. Que nos sigan dando la oportunidad de cambiar vidas. Muchas gracias. Octavo, proclamación de graduandos. En esta ceremonia, Uniminuto entrega al país 311 nuevos graduados entre tecnólogos, profesionales y especialistas en los programas académicos de Licenciatura en Pedagogía Infantil, Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos, Psicología, Especialización en Gerencia de Proyectos, Especialización en Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Especialización en Gerencia Educativa y Especialización en Gerencia Financiera. El texto del diploma es el siguiente. Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, nombre del graduando, cédula de ciudadanía número, ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la institución, la cual, con las debidas autorizaciones, le otorga el título de, título correspondiente, en testimonio se firma y sella este diploma. Consejo de Fundadores, Rector General, Rector de Sede, Secretario General. Bogotá, 10 de abril de 2015, República de Colombia. Solicito ahora a los miembros de la mesa principal ponerse de pie para dar lectura a los nombres de nuestros graduandos y a nuestros invitados a ofrecer los merecidos aplausos al final de la proclamación de cada programa académico. Psicología. Invito al decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Magíster Pablo Luna Gutiérrez, para que se acerque a la mesa principal y salude a los graduandos. Laura Marcela Acosta Galindo. Lady Vanessa Alarcón Pérez. Paula Geraldine Alza Arellano. Oscar Sledge Aparicio Aparicio. Silvia Leonor Aponte Aponte. Eneida Natalí Arango Reyes. Héctor Hernán Arévalo Martínez. Heidi Marcela Arias Flores. Patricia Avellaneda Pinzón. Nelson Barreto Pinzón. Anilloana Bornachera Gómez. Joana Milena Bueno Telles. Nubia Heidi Buitrago Mora.
Liliana Cabeza Ballesteros. Ana Yuseli Casallas Páez. Adriana Marcela Castro García. Marleni Colmenares Sánchez. Julia Obed Cruz de Barbosa. Marcela del Pilar Cuevas Torres. Jorge Alberto Galindo Herrera. Mariana Guzmán Garzón. Claudia Yamile Hernández Beltrán. Erika Paola Hernández Díaz. Beatriz Herrera Preciado. Grace Alexandra Higuera Caicedo. Andreína Jaramillo Acosta. Carla Fabiola Jiménez Ramírez. Marta Ligia Jiménez Tilahuí. Zulma Milena Laverde Parra. Karen Linares García. Elda Liscano Caro. Cindy Paola López Roncancio. Nancy Martínez Duarte. Diana Catalina Martínez Nieto. Erly Joana Menjura García. Dayana Patricia Morales González. Jessica Moreno Alfonso. Carolina Murcia Guerrero. Amparo Ortiz Ríos. Ana Maritza Parra Moreno.
Lady Joana Pedraza Suárez. Judy Viviana Pedraza Suárez. Sandra Milena Peña Sánchez. Claudia Marcela Peralta Medina. Sandra del Pilar Pinzón Rodríguez. Lady Caterine Ramírez Martínez. Alicia Fernanda Roa Ariza. Jennifer Yomar Rodríguez González. Daniel Alejandro Rodríguez Ramos. Diana Carolina Salcedo Garzón. María Angélica Sánchez Martínez. Sandra Patricia Soler Castro. Maurina Andrea Suárez Herreño. Ruth Jimena Telles Bravo. Joana Jimena Torres Pardo. Luz Elena Torres Vidal. Aura Liliana Vargas Muñoz. Diana Paola Zambrano Gómez. Ofrecemos un fuerte aplauso a los nuevos psicólogos. Octavo, promesa profesional a cargo del doctor Manolo Chávez Barco, secretario de sede de Uniminuto Virtual y a Distancia. Los graduandos se ponen de pie y colocan su mano derecha en posición de juramento. Por favor, respondan en voz alta cuando se les pregunte por su promesa profesional. Sí, prometo. Muy buenas tardes. Me permito dar lectura al compromiso que los une hoy y para siempre con esta su casa de estudios, de la cual hoy forman parte más de 100.000 estudiantes y aproximadamente 30.000 graduados.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto proporciona a la sociedad hombres y mujeres profesionales, responsables, técnicamente comprometidos, éticamente orientados y socialmente comprometidos para generar la transformación de las realidades humanas, sociales y estructurales del país. Por lo tanto, pregunto a quienes hoy se gradúan, prometen a Dios, a la patria, a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, cumplir de acuerdo con la ética profesional los deberes propios de su profesión, ser fieles a los principios inculcados por Uniminuto y contribuir a la construcción de una nueva sociedad donde reine la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto, en síntesis, el amor a Dios y al prójimo. Si así lo hicieren, que Dios, Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto se lo premien, si no, que ellos se lo demanden. Felicitaciones a todos los graduandos y a sus familias, y que Dios los siga bendiciendo. Los graduandos permanecen de pie. Invito a los invitados a ponerse de pie. Décimo, himno de la ciudad de Bogotá, interpretado por el grupo de cámara del maestro Martín Andrés Arias. Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Tres guerreros abrieron tus ojos, senda que va por venir. Flor de razas, compendio y corona, en la patria no hay otra que habrá. Nuestra voz la repite en los cielos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz la repite en los cielos, Bogotá. Pueden tomar asiento. En el nombre del Consejo de Fundadores y su presidente,
Padre Diego Jaramillo Cuartas, del rector general de Uniminuto, doctor Leonidas López Herrán, de la rectora de Uniminuto Virtual y a Distancia, doctora Marilyn Castillo Torres, de los directivos y del cuerpo docente, agradecemos su presencia en la primera ceremonia de graduación del año 2015. Extendemos nuestra más sincera felicitación a los nuevos profesionales, así como a sus familias. Les deseamos los mayores éxitos en el ejercicio de sus profesiones y los invitamos a servir a Colombia con corazón generoso y ánimo decidido. La Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, que los acogió durante su tiempo de permanencia, seguirá siendo su alma mater. Los esperamos siempre en el Minuto de Dios. Antes de nuestro cierre, solicito a los graduandos ponerse de pie y a la cuenta de tres lanzar sus birretes a lo alto como signo de la meta alcanzada. Doctora Astrid Viviana, la invitamos a realizar el conteo. Licenciados y licenciadas, psicólogos y psicólogas, tecnólogos y tecnólogas, especialistas. Hoy el triunfo es de ustedes. Hoy ustedes están celebrando junto a nosotros sus grandes sueños. Que nunca se apague la luz de sus corazones. Que sea este el motivo para lanzar al aire todas nuestras metas, todos nuestros sueños para hacerlos posibles. A la cuenta de tres. 1, 2, 3.